amaneciendo en la ciudad, esto es Puerto Madero. Hoy nos vamos a pescar a Berisso, vamos a ver qué pasa. Parece un lindo día, fresco, ayer mucho viento sur. Nos vamos a Berisso detrás de las bogas y quizás alguna sorpresa más. Acá estamos con Nico de Ensenada, Nico Quinn. Nos volvemos, bueno, la primer encuentro en realidad, Nico, por fin nos conocimos. Y ¿qué vamos a hacer hoy? Hay que bueno, de todo. Muy buen día para todos. Y bueno, gracias por venir, Gaby, un placer. Así que bueno, vamos a ver si podemos pinchar los primeros pejes de la temporada. Meteo sur, sí, ¿no? Tenemos, ayer tuvimos sudestada, hoy tenemos viento sur, el río cargadito. Así que bueno, le vamos a hacer unos tiritos a los pejes. Y a la vuelta capaz que le hacemos un tirito a las bogas en los malecones. A la mañana peje y después vemos qué pasa con las bogas. Y por ahí hacemos las dos pescas. Estaría buenísimo mostrarle una primera nota de pejerrey acá en zona sur. Así que ya estamos todos ansiosos, ¿no? Estamos ansiosos, sí. Y bueno, yo creo que algunos vamos a levantar. ¿Conseguiste mojarra? Tenemos mojarra, sí. Ah, eso tenemos mojarra, tenemos aceite de pescado y las cañas. Y buenas cañas a bordo. Así que bueno, en imágenes le vamos a estar mostrando. Gracias, Nico, con gusto, ¿eh? Gracias a vos. Vamos. Líneas de todo tipo, líneas de, por ejemplo, como verán acá, con boya yo, líneas con boya con algún formato en particular. Este es un armado convencional, pero tiene armado tramposa, de dos boyas, de tres boyas, como es este caso. Alguna anita paternoster para aquel que quiera arrancar con una caña corta, empezar a pescar peje, probar. Y bueno, como verán, ya les digo, tenemos de diferentes tipos, de madera balsa, de poliuretano, de plástico, de telgopor, diferentes armados, dos boyas de bigotera, tres boyas, cuatro boyas para lo que son boyitas más chicas, todo lo que es línea armada, lo que es boyas individual también para armar, el que le gusta armar, boya de poliuretano, boya de plástico, boya de madera balsa, bigoteras individuales, punteros, así que bueno, nada, cualquier cosa nos escriben, tienen nuestros datos ahí en pie de la pantalla, esperamos sus consultas y un abrazo. De abril del 2022, decimosegunda edición del concurso en Puerto Quequén. Organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participa de este importante torneo. Comunicate al teléfono 2262 221844 o al 2262 624782 o al 2262 616687.
La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos: kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras Cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío, nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. ¿Será, che, de flecha? Está lejos, Pico está bien lejos. Está lejos, sí, sí. La primera salida al peje de acá, desde Ensenada, con Nico Quinn. Vamos a ver qué viene. Sí, peje, o sardinita. Chafalote, sí. Sí, ahí cuando saltó ya me... Bueno, está la variadita también, me parece. No, estamos... Esto es marzo. Ah, está arrancando. Sardina, mirá. No, chafa, chafa. Bueno. Van arrimando. Una variada que todavía. Que todavía sacan las aguas de Berizo. Sí, ahora vamos a sacar variaditas. Algún peje por ahí sacamos. Algún peje va a salir, sí. Hay que seguir, dale. Qué lindo ya hay. Bagre. Vamos.
lo clavé ni nada. Vamos, vamos al primero. Primero de la temporada. Sí, en la bigotera. Palito. Ahí está, salió el primero. Costó. Eso. Sí, sí. No, no, está todavía. Bueno, Gaby, acá tenemos el primer peje de la temporada, ¿eh? Nos costó, pero salió, ¿eh? Por lo menos le vemos la cara, mirá. Bastante lindo. Este es mucho brillo. 19 de marzo. El primero. La Valentina, el primer peje. Vamos. Leo. Arriba. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Hola Gaby, bueno, hoy vamos a mostrar un rifle de la marca Crossman. Hace rato que nos dimos cuenta que no mostramos nada de la marca Crossman. Bueno, tenemos una gran variedad, casi toda la línea completa en el local. Bueno, este se trata del modelo Crusher, es un rifle de nitro pistón, calibre 5.5, que desarrolla unos 950 pies por segundo, un rifle realmente muy, muy potente, muy apto para tirar al blanco o para todo lo que es caza menor, hasta el orden de los 40, 50, 60 metros sin problemas. Un rifle muy preciso, supresor de sonido en toda la longitud del caño, ¿sí? Vos podés observar que tenemos todo el caño recubierto por el supresor de sonido, lo que lo hace apagar hasta un 90% el ruido, ¿sí? Eso está muy bueno, sobre todo si tiramos en el fondo de nuestro hogar o si vamos a cazar, para no espantar y no crear mucho ruido en el ambiente, ¿no? Este rifle ya viene provisto, no viene con alcidión, pues ya viene provisto de fábrica con una mira de la marca Centerpoint de 4 aumentos por 32 de objetivo y con sus montajes todo así armadito como lo vemos acá. Ya viene el rifle desde la caja, tiene el seguro delante de la cola del disparador, ahí te lo muevo para que lo veas, ahí está con seguro y ahí ya estaría listo para disparar, ¿sí? Un rifle de quiebre clásico, ¿sí? Lo abrimos, lo quebramos, le colocamos el balín, como dijimos 5.5, y ya queda listo para disparar. Rifle de muy muy buena calidad con muy muy buen precio, una relación precio-calidad excelente. Bueno, los esperamos por esta consulta o por cualquier rifle que tenemos en nuestro local o cualquier elemento del outdoor, de sí, pesca, camping, así que acá estamos para responder sus preguntas. Nos vemos en la próxima.
Ahí va. Vamos. Vamos, vamos los pejes. Vamos, Nico. Genio, espectacular. Pedito, bueno, son los primeros, Gaby. Los primeros de la temporada. 19 de marzo y arrancando. Arrancando con la flecha de plata del río. Un lujo. Invitamos a todos los amigos televidentes, seguidores del pescador, que vengan a probar esta linda pesca acá, cerca de la costa. Que vengan ya. Puede hacer una combinada también con boga también. Con boga, con patí. Buenísimo. A ver esa gamba. No le afloje. Vamos. Matunco. Vamos con el matungo de marzo. Vamos, vamos. ¡Vamos! Bien, capo. ¿Te dejo ahí? Mira. Arrancando la temporada en Berisso. Ensenada, ¿no? Ensenada. En la misma zona, Berisso, Ensenada. Acá. Saliendo de Ensenada, pero pescamos en Berisso. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano: bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipo de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram Facundo6625. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53.
Nordfish, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Nordfish o comunicate al teléfono 2477-4541-89, www.nordfish.com.ar. Pescador camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 1065 en Instagram Pescador Camisetas. Querido. ¿Para Copa, Guti, eso? Peje. Activaron a la tarde. Vamos. Arriba los pejes, Berizo. Capó. Bien, Guti, Vamos. Bien, cumplida. Marca peje. Dos baleos, Bien ahí, vamos los pejes. Bien, Eso. Primeros de la temporada. Bueno, seguimos sumando. Tres metiste, ¿no? Tres. Muy bien. Boya abajo. Thank you.
Bueno, Nico, misión cumplida. Venimos a sacar los primeros pejes de la temporada. No tuve suerte, pero te pescaron, ¿eh? Misión cumplida, Gaby. Bueno, pero estuvimos y compartimos un día agradable, la pasamos lindo, el río espectacular. Con buen amigo. Con buena gente, nos hemos reído mucho. Y bueno, como vieron en imágenes, pinchamos los primeros pejes de la temporada. Así que bueno, estamos terminando marzo, pescando boga, pescando pejerrey. Muy buena variada acá en la zona. Así que invitamos a todos los amigos pescadores que no se pierdan esta temporada que termina de boga, que fue muy buena, y lo que viene de pejerrey, que bueno, por lo que vimos, metimos un pescadito muy lindo hace el principio, sí, de temporada, metimos un pescado muy bueno. Así que bueno, vamos por más peje, Gaby. Bueno, dale, vamos a dejar los datos en pantalla ahí, pues si quieren comunicar con Nico. Vos, tu servicio es tracker de 640, ¿no? Tracker de 640, motor de 90 HP, nuevo, todos los elementos de seguridad. Así que bueno, estamos acá todo el año. Salimos de Ensenada, sí. Lo que es la bajada de la autopista de La Plata a Buenos Aires, estamos a 10 minutos del embarcadero, ¿sí? Así que estamos para salir de lunes a lunes, siempre y cuando acompañe el clima. Te dejo el teléfono para el que quiera hacer alguna consulta, es 221-355-1178. ¿Sí? Si no, me pueden encontrar por Facebook como Nico Quinn o por Instagram como Nico Pesca. Bueno, un saludo entonces para Gustavito. Para Gustavo Baicasteros de La Plata, LP, ¿sí? Para Leo Cordillero de La Guía del Pescador y todos los amigos pescadores. No queremos olvidar de Leo y el amigo que lo trajiste Darío, así, medio como para aprender, y fue el que sacó, Darío sacó Darío, el pejerrey más grande. Así bien, que espectacular. Y bueno, te felicito. Y nos conocimos, así que fue un gusto. Se dio la salida, ¿eh? Che, ya va a otra. De cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462-220669. Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer y Raymond Pesca te esperan en el sur de Santa Fe. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca.
Comunicate al teléfono 02241-1557-2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Estamos aquí en el crucero Sandokan haciendo una pesca que le denominamos pesca de altura y espero que disfruten estas imágenes que son imperdibles. Mar del Plata 2022, pesca de altura.
les haya gustado estas imágenes. Esto es lo que pueden hacer ustedes también aquí en Mar del Plata, en el crucero Sandokan. Así que simplemente les decimos un feliz verano 2022. Los esperamos aquí. Un saludo grande y será hasta el próximo programa. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook Mariano Piperno, lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473 469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, El Áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, El Áspero, Pesca Embarcada. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. En Uruguay, Tulín Guía de Pesca. Salida de pesca en busca de las grandes tararías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación Tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-276313 o en Instagram Tulín Guía de Pesca. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592.
Bueno, acá estamos con Martín, el encargado del pesquero. Bueno, un gusto conocerte, Martín, y bienvenido al programa. Igualmente. La verdad que gracias, muy lindo lugar. Tenés de todo, ¿no? Prácticamente. Lo que a un pescador le pueda hacer falta y podamos darle una mano para que pueda pasar un buen día. Bajada de embarcación, alquiler de botes, alquiler de kayak, alquiler de motores. También doy el servicio del remolque, que eso es para la gente que no sabe remar o no tiene intenciones de remar, se lo lleva hasta la zona de pesca y a un horario acordado directamente se lo regresa a buscar. También hay un lindo lugar para la pesca de costa. Tienen todo lo que es una línea de parrilla sobre la costa para quien practica la pesca de costa o tanto la familia que venga de paseo. También cuento con sector de camping, con luz eléctrica a las 24 horas. Sí. Después, venta de carnada. Ah, eso es importante, hay mojarraca, ¿no? Sí. Y después lo que es una proveeduría con bebidas, hielo, carbón, leña, lo que la gente necesite para el asado. Y muy buena pesca, la verdad, espectacular la pesca de pescarrés. Se le recomiendo. Mucho, que la hayan pasado bien. Gracias, Martín, y bueno, vamos a bajar los teléfonos ahí, ¿eh? Un gusto. Gracias. Hasta luego. Mirá el pescado que metiste de orilla. Un paternoto, ¿no? Sí. ¿El primero? El primero. Ah. Ahora porque nos ayuda viendo que está para acá. ¿Puedes tirar más lejos? Claro. Mirá vos. No, estaba complicado.